Einstein. Fui traído a la vida en el invierno de 1700 sin alma, cocido, reanimado 195. Soy un cadáver viviente y obligado a regresar a este mundo por un hombre enfermo. Pero sobreviví. Horrorizado por su creación, él intentó destruirme y pude vengarme de él. Vida es lo que quería. Tomé un... ¡Elizabeth! Vida buena, la de su amada esposa nueva. Polo Norte. Yo era inmune al frío. Él me persiguió hasta... Pero él no. Creí que eso sería todo, familiar. Fue más de lo que merecía. Pero de hecho... fue solo el principio. Frankenstein. Hemos estado esperándote. Ven. Vendrás con nosotros. ¿Qué supones que era? No lo sé, y con tanta fuerza. Nunca vi que un humano matara un demonio. Hace mucho tiempo que no veía un demonio tan al norte. Algo que Naverius quiere. ¿Qué? Debe haber algo especial sobre él. Víctor Frank. Así que era cierto. ¡Está vivo! Está vivo. ¡Su Majestad! No es
es más que un animal salvaje. Baje, su majestad. Destrúyalo y que termine esto. Bueno, tienes inteligencia. Soy... ¿Qué querían las criaturas que te atacaron? No lo... ¿Cómo llegué aquí? ¿En dónde sé? Escuchamos que hablaban de Naverius. Parece que él quiere a esta criatura. Con más razón hay que destruirla. Con vida. Si Naverius la quiere con vida. Gideon. Es él. Me llamo Leonor, gran reina de la Orden de las Gárgolas. No, criatura. Golas. Él es Gideon, mi más confiable guerrero. Pe Oscuro, Naverius. Fuiste atacado por 4 demonios que mandó el príncipe. Suerte, Ophir y Kesaya estaban muy cerca. A nuestro hogar. Notaron quién eras y te transportaron aquí. La Orden de las Gárgolas fue creada por el gran la guerra contra los demonios. 666 legiones Arcángel Miguel. Es nuestra tarea sagrada hacerles de criaturas infernales y desatadas por Satán después de su expulsión del cielo. Decoraciones. Ellos no conocen ni conciben la brutelo. Los humanos creen que nosotros solo somos tal e invisible guerra que se pelea a su alrededor todos los días. En el último destino de toda la humanidad. Una guerra que tal vez un día determine... Ahora te han implicado en esta guerra. No tengo interés en cosas humanas. Sí, hemos escuchado historias sobre ti. Echado por el humano que te ha ido aquí. Hasta que entendamos por qué nadie creó, perdido y solo. Serás bienvenido, te quiere. Te ruego que te quedes con nosotros. No necesito compañía. Su majestad, esa cosa mató a la esposa de... A salvo en esta casa sagrada. Víctor Frankenstein. Fue al calor del dolor. Debe ser más humano de lo que él cree. Arrastrado por emociones que nunca le enseñaron a controlar. En ti quisiera llamarte Adam. Entiendo que Frankenstein nunca te dio un nombre. Yo te prometo esto, Adam. Todos nosotros. Nos tenemos un gran propósito. El tuyo aún debe ser revelado. Estos son algunos de los escapularios de nuestros hermanos. Ahora, después de muchas victorias difíciles, nuestro ejército se redujo. Los hermanos caídos. Siempre han sido más en batalla. Pero los demonios siguen siendo fuertes. Dicho que te demos armas. Para ayudarte a sobrevivir de ellos, la reina nos ha... Los demonios solo pueden tus benditos, como agua bendita... O crucifijos. Descender con sacramentales. Objeto. Cualquier objeto puede volverse sacramental. Si se marca con el símbolo bendito de la Orden de las Gárgolas. Descender. Cuando se mata a un demonio, su espíritu eternidad. ¿Cómo desciendes a una gárgola? Nosotros. Desciende al infierno, donde permanece atrapado por la... Nosotros somos seres sagrados de luz y de Dios. Ascendemos. Alma. Y solo si lo hacen criaturas sacrílegas que carezcan de... No querrás usar esas. Son sin filo. Toscas y sumamente pesadas. Y valor mayores que los de cualquier humano. Podrías usar esas... Adam, tienes fuerza, velocidad, habilidades. Toma partido en una guerra de la que ya eres parte. No me interesa.
importa cuántos demonios haya descendido. Debió dejarme destruirlo. No es que Adam está vivo. Y toda vida es. No es que no vea los riesgos. La realidad es sagrada. No nació como humano. Ni nosotros, Gideon. Guarda esto en la cripta. Toma. Nunca debe caer en manos de Naverius. Es solo un... Sigue siendo el único creador del hombre. Un libro, su majestad. Esta es la prueba de que Dios ya no... Adam, si alguna vez cambias de opinión, encontrarás siempre un refugio aquí. Confiar en los otros es un error que seguir al rincón más lejano de la tierra para cometer una sola vez. Entonces decidí que ningún hombre, demonio o gárgola pudiera encontrarme. Pero aún no he envejecido ni muerto como los humanos. Tantos años han pasado que perdí la cuenta del tiempo. Es la maldición que me dejó Víctor Frankenstein. Me habían olvidado. Pero estaba aquí. Pensé que Naverius y sus demonios evocado. Toda mi ira contra ellos. Y desaté todo. Quería casar a que llevaba mucho escondido. Ellos que me estaban casando hace tiempo. El mundo. Regresé al lugar que había dejado. Todo humano había cambiado mucho desde el tiempo en que me fui. No han cambiado. Pero algunas cosas. Si los demonios podían encontrarme a mitad de la nada. Solo por eso yo debía encontrarlos antes. Solo era cuestión de tiempo antes de que pudieran encontrarme aquí. Comienza la vida. ¿Y dónde acaba? Esta noche... Señor Wessex, buenos días. ¿Dónde noche el experimento representa la culminación de 3 años de trabajo? El tiempo es... Comienza la secuencia de reanimación. Tesoro, doctora Wade. Le ruego que no pierda el mío. Los electrodos amplificadores están en el ventrículo derecho. La energía de salida está en 3 joules. Están puestos. Los generadores calibrados. El marcapasos... Para el registro, el corazón del sujeto aún está detenido. Corriente en 3, 2, 1. Se enciende la... Listo y enciende. Los espasmos del torso y las piernas se ven bien.
Detecto actividad de... Los espacios... Eléctrica en las células de ambas aurículas. Sigue en los ventrículos. Aleteo... Distrarse. Auricular, registra si hay arritmias. Algunas arritmias ectópicas comienzan a... Hay fibrilación ventricular, un paro cardíaco está sucediendo. Ritmo cardíaco se eleva, no hay desfibrilación. Duplícala. La corriente. Sube la corriente a 50 minutos. La corriente está en 50, él está en 100. El pulso disminuye. Terra. ¡Ah! ¡Ya está muerto! 200 joules. Duplícala otra vez. No puedo. Dije que la dupliques. Lo mata. Vamos. Tiene pulso. Enciende el soporte vital. Soporte vital funcionando. Respira. El ritmo sinusal se estableció. Está, señor. Hay un problema. ¿Estás seguro? No, señor. Pero su ataque descendió a 7 de nosotros. Yo pude evitar sólido y fuerte, igual que una gárgola. Carlo, creo que lo herí. Creo que... Oh, a 7 demonios. Está herido. Descendió y... ¿Tú escapaste? Tú presumes... Creí que querría escuchar eso. Te escuché. Tú presumes saber lo que quiero. ¿Cuánto ha pasado cazando a la criatura? ¿Y creíste que...? Bueno, si considera... Querría que tú me contaras sobre la criatura en lugar de... ¿Viste? Sí. Que tú la capturaras. ¿Es eso lo que tú prefieres? Es interesante. Nunca, jamás... Presumas que sabes qué es lo que hizo. Perdóneme, quiero. ¿Entendiste eso, príncipe? Naberius. Si tú crees... ¡Gideon! ¡Hazlo! ¡No! ¿Cuándo comenzará la... ¡No! ...la etapa final? Señor Wessex, nuestros cuerpos... Reanimar a una simple rata es una cosa, pero reanimar a un cuerpo son los más complejos organismos vivientes del universo. Reanimar aún está lejos de hacerse. ¿Es así? Frankenstein. Frankenstein es un... Conoce de un científico que se llama Víctor... Mito. Una historia inventada para asustarme. Diría que una científica de su campo en particular... Niños. Todos los científicos son escépticos, doctora Wade. Aunque yo apostase, se preguntaría si esas historias pueden tener alguna base... Menos canalizarse a un cuerpo humano. Ser real. La electricidad no podía controlarse en el siglo XVIII. ¿Y a dónde fue? ¿Por qué él desapareció a toda la gente para salvar vidas y curar la parálisis? Tal vez... Si reanimó a un cadáver humano, ¿por qué no llegó su tecnología? No era magnánimo como usted, doctora. Experimentos sean un fracaso. Pero tiene que haber al menos un registro de su obra. Todo científico conserva un registro. Incluso cuando sus... En algún lado, dibujos o algunas notas. O... No significa que no exista. Algo. Solo porque algo no se ha descubierto... Pero si Frankenstein, si existió, ¿le serviría estudiarlo? Si en realidad reanimó a un humano,
Bueno, sí, por supuesto. Años para ahora, no quedaría nada más que unos pocos huesos. Pero señor Wessex, él tendría más de 200... Es el primero y único en su clase, doctora Wessex. Sí debe vivir. ¿Quién dice cuánto tiempo un sujeto así... Nuestra guerra debe pelearse en la sombra. Diciendo demonios, ¿no? No pretendas que estás a ciegas. No es un campo de batalla para que tú actúes a placer. No esto por nosotros o por la humanidad. Solo te importa. Un humano fue asesinado en ese callejón hoy. Yo no lo asesiné. Tus acciones. Estás tú mismo, Adam. ¿Sabías que fueron la causa directa de eso? Permanecerás aquí hasta que la reina decida qué hacer contigo. Seré más cuidadoso en adelante. No habrá una siguiente vez. No puedes tenerme aquí, Leonor. No quiero arriesgarnos a su... Tú no me la quitarás jamás. ¡Su vida no se te otorgó! ...soltarte en las calles de esta ciudad. Mi vida es solo mía. Por gracia de Dios, se fabricó en un laboratorio. Entonces no eres mejor que Naberius. Y hasta que no aprendas a usarla con sabiduría, yo haré lo que se deba. La idea fue destruirte. Pero luego, cuando te conocí... Mi primera vi en tus ojos. Y sabes que entero el potencial para una. Ahora noté en ellos. No un alma. Lo único que veo es oscuridad. No conozco otra vida. No soy humano. Un demonio. Ni una gárgola. No soy como otro. Ophir. ¿Cómo planeas remover a la criatura de la catedral? Las gárgolas la protegen. Nuestros decesos serán abundantes, pero necesarios. Suri. Serán igual que a una de ellas. Sí, espero que así sea. Él. Ninguna de mis legiones jamás ha tenido un valor. Sacrificado ellos mismos con tanto valor y deseo. Pero su comandante como tú. ¿Se abrían por alguien así? ¿Sabes lo que puedo? Lo olvides. Ahora, de significar esto para ellos... No, tráeme al monstruo de Frankenstein. Los demonios se reúnen afuera de la catedral. ¿Cuántos son? 50 o más. Guarden a la criatura. ¡Ahora! ¡Ophir! En cuartel.
Maten a tantos de... Esta es su tarea, a ellos como puedan. Son nuestra última línea de defensa. Granada. Prohibida por la orden. Quiero estar con Ophir. Así podremos hacerlo. Rápido. Vayan a ayudar a los otros. ¿Dónde está la Beriume? Sabíamos que las gárgolas están esperándote. ¿Qué significa esperando? Harían cualquier cosa posible para alejarte de las manos de Naverio. Lord de la batalla. Dejaron sin protegeros. Pero en el caso a su mayor tesoro. Y... Esta tiene un mensaje para ti. ¡Habla! Lo único necesario era alejar a Gideon y a los otros. Es Uriel. Te la llevó Uriel. ¿Por qué te interesa? Dime dónde es. Irás a rescatarla. ¡Cerró! Ella te aborrece. Ella te... No eres nada para ella. Más... ¡Qué otra gran equivocación humana! ¿Dónde está Gideon? Te llevará ahí en lugar de Leonor. Ella, en el Teatro Walton. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
te siente dolorosamente. Que la luz los abrace y proteja. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Los objetos de la cripta son sagrados. No puede mover o reemplazar. Le suplico que lo reconsidere. No hay tiempo. Nada. Yo asumiré toda la responsabilidad. No tiene la autoridad. La autoridad no es el problema. Es el riesgo. Debes entender. Para hacerlo, ninguno de nosotros y la reina ha expresado su prohibición. ¡Claro que lo sé! Pero Leonor es la líder espiritual de los arcángeles. Sin ella somos de toda la orden. Nuestro único enlace directo con los solo un grupo de vigilantes sin esperanza de que alguna vez nos refuercen. Eso quieren. El diario privado. Traje algo más. Gideon. Científico de Víctor Frankenstein. Lo encontramos con... Y contiene a detalle en su cadáver la noche que rescatamos a la criatura hace 200 años. Como Víctor Frankenstein concibió. Espero que esto pueda salvar a mi reina. Y luego construyó su sacrílega abominación. Reina. Gideon, te ordeno que escondas el... diario de este demonio y dejes que ascienda. Yeah.
Este cuerpo llegó esta mañana. La morgue nos lo... No. Vendió. El hígado está arruinado, pero los otros... Guárdalo con el resto. Parece lo que Víctor Frankenstein escribió sobre cómo trajo... ¿Qué es eso? ...a su criatura a la vida. Esto es mejor para narrar a nuestros caídos. Deja que los humanos decidan. Nosotros. Esto es lo único que se necesita para reanimar. Y dan eso. Le traje algo mucho más edificante. Preguntó por lo que Frankenstein creó. Frankenstein, ¿dónde consiguió esto? ¿Es real? Ustedes díganme. Stein. Dijo que debía haber un registro de su trabajo. Perdimos a 16. Buenos guerreros todos. Dura, no de usted. Si no hubiera vuelto... Fue incorrecto evitar. Nunca debimos tenerlo aquí. Esto fue a causa de la criatura. Que tuviera el diario. Todo lo que hace es por el bien de la humanidad. No hizo la existencia del diario. ¿Por qué debes decirle, criatura? Ahora que él lo conoce, nada incorrecto. Aunque ahora que la criatura conoce, ¿qué propone hacer? Las gárgolas que se pueda, ponlas arriba de cada techo. ¿Y cuando lo encuentre? Encontrar a Adam. Traer a todo... Tren. Lo volverán a traer aquí. Se pondrá un fin a esto y se negarán a ver su presa como se tenía que... ¿Sacrificarán más de los nuestros para protegerlo? ¿O se será hace tiempo? Dios tal vez no puso a Adam en esta tierra, pero sí... No está en mí o en ti negar los propósitos. Permitió que viviera más de 200 años contra todo pronóstico de Dios. Tarde o temprano, su majestad. No tendrá elección. Anguilas. Y sacó su fuente de energía. Bueno, de hecho es un pez. Seis anguilas. ¿Qué cosa? Anguilas eléctricas. De anguilas eléctricas que generan 500 voltios cada una. ¿Por cuánto usó la corriente? 3.000 voltios. Eso electrocutaría a un elefante. Siguiente. Tres cargas de 5 segundos cada una. ¿Cuánto duró esa cosa? Imagina. Esos son 15.000 joules. Imagínalo, toda esa energía corriendo por sus venas, impulsándose nervioso. Si sobrevivió esa concepción. Su corazón, su aliento, su sistema. ¿Con qué se destruiría? Ojos. ¿Cómo te... Mira, sus observan. ¿Sugiere algún nivel? ¿O así? Reexaminaré nuestra fórmula de inteligencia. Tal vez Víctor Frankenstein solo lo dibujó. Reproducción celular. Creo que no vimos... Thank you.
pruebas por la naturaleza celosa de nuestra seguridad. ¡Déjelo en paz! Mil disculpas. Tal vez si solo hubieras llamado a la puerta. Invitado. ¿Quién eres tú? Charles, esta infortunada situación se habría... Wessex. ¿Y tú? Tam. Todos somos hijos de nuestros padres, ¿no es así? Debe ser Frankenstein. Mi nombre es Ad... Negar quién eres solo significa que estás un trabajador, un partidario del... Confundido. Soy progreso. Como tu padre, también busco develar... Doctora Wade es una de las electrofisiologistas más la esencia de la vida. Ella es la de respetadas del mundo. Hola. Increíble de Víctor Frankenstein. Desde hace... He estado intentando replicar el triunfo mucho tiempo. Lo que he leído del diario a nosotros... Adam, eres un milagro viviente. Ya nos ha servido mucho. Sé razonable. Contienes las respuestas que muchos de sí. Quédate aquí. Sean. Y yo deseo mis respuestas. Claro que sí. Tú nos ayudarás a entender su trabajo y juntos lograremos encontrar todas esas respuestas y más. Sí, pero no logró darte un alma. Víctor Frankenstein te dio vida, ¿o sí? No hay señales de la criatura. Podría estar en cualquier lugar. ¿Volverá? He estado persiguiendo a la criatura la mayor parte. Claro. Buscará donde esté a salvo. Estudiará el diario. Luego volverá de sus 200 años. Ya volverá. ¿Para qué? ¿En qué puedo servirla, doctora? ¿Puede iniciar, por favor, con explicarme? Señor Wessex. Respuestas. ¿Qué está sucediendo? Hubo un infiltrado, un simple problema de seguridad. La vida. ¿Por qué no va a casa y descansa un poco? Oiga, ¿quién es usted? Este caballo. Con todo respeto, señor, pero la criatura de Frankenstein está... Quiero trabaja para mí. Una medida extra de seguridad... ...que pudiera tener de analizar a la criatura. ¿No escuchó lo que dijo? Si quiere. Pues su medida extra de seguridad acabó con las esperanzas. Quiere respuestas y yo soy la única que puede proporcionárselas. Compré... Estoy cansada, doctora. Es tarde. De verdad necesito... Tal vez tenga razón. Se necesita descansar un poco. ¿Descanso? Señor Wessex. Pero señor... Yo le notificaré si recuperamos uno. No tenemos ni la criatura, ni el diario, doctora. ¿Qué más lograría hacer otro? Vaya a casa, doctora. No escribo. Con las visiones de un hombre enfermo. Mis métodos. He de descubrir la causa de la generación de la vida. Métodos son de precisión científica. Logra una tumba. Me proveyó la poca materia ideales entre la vida y la muerte prima que necesitaba. Se rompieron los límites. Gracias. ¿Qué tan seguro es cifrar el diario? Solo ella entiende eso. ¿Estás de que vendrá por ella? Necesita una persona para decir...
voy a herirte. Ven conmigo. Tan cerca estás de reanimar un cadáver humano. No sé cuándo. ¿Por qué estás siguiéndome? ¿Cuándo será? ¿Esto serviría? Tras a mí. ¿De vuelta al instituto? Ahí no. Aún no he podido terminarlo. ¿Y si me examina? Algo muy lejos de ahí. Pero todo mi equipo es el señor Wessex. No es quien crees que es. Mayor. Está ahí, mis notas. No mi sabes para quién estás trabajando. Una guerra de la que los humanos nada saben. Era el fin de la humanidad. ¿Y quiénes pelean? Bien. Ha estado pasando por siglos. Podría significar gárgolas y demonios. Creo que tu jefe es un príncipe. Ha estado cazándome por más de 200 años. Es demoníaco. Se llama Naverius. ¿Un príncipe demoníaco? Creo que ya sé la razón. No tenemos... Tenemos que estar afuera. Vamos. Naverius está almacenando cadáveres humanos debajo del instituto. ¿Cadáveres? No, aún estamos a años. ¿Sientes para reanimar a todo un ejército como yo? De experimentar con humanos. He visto los cadáveres. Hombre que la reina de las gárgolas me puso. Oye, entiendo que... ¿Cuál dijiste que era tu nombre? ¿Adam? Es el... Tal vez sufrieras un severo daño cerebral durante el proceso. ¿Verdad? Perdona, yo... ...de reanimación por el nivel... Todo es real. Es que no puedo creer en gárgolas y demonios. ¡Frank! Ay, no es cierto. ¡Frankenstein! ¡Corre! Donde pueda abrirlo. Puedes destruirlo cuando termine.
Pero manténlo vivo mientras hago mis exámenes para el señor Wessex. Voy a quitarte el abrigo, ¿sí? Mira el gabinete. Siéntate. Siéntate, por favor. Por favor, está bien, siéntate ahora. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que ir con... Quédate quieto, por favor. Los demonios van a buscarnos en todos lados. Leonor, la reina Gárgola. ¿Viste qué era? Yo no sé lo que vi. Es la única que puede ayudarnos ahora. ¿Viste esa cosa? Ellos vendrán por ti. Necesitan... ¿Gobierne la tierra? Poseídos por demonios. No ayudaré, no pasaré. Que los ayudes. ¿Ayudarlos a qué? ¿A reanimar una armada de cadáveres? Lo primero que harán es eliminarla o podrán defenderse. Luego Naveri usará la guerra de las gárgolas. Quedan tan pocas gárgolas que no... contra los humanos. Para esto... será el fin de los tuyos. Asesinará a la mayoría. Esclavizará. No. ¿Y qué harás tú? Claro que sí, también eres parte de este mundo, igual que un humano. No tiene que ver con... No. Soy diferente. De diferentes cadáveres. No eres tan diferente. Soy una docena de partes de ocho. Soy un monstruo. Solo eres un monstruo si te comportas como uno. Tenemos una utilidad, yo supongo. A un humano, por algo. Oye, Adam. El diario no está aquí, señor. He estado peor. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó con Victor Frankenstein? ¿De que su esposa murió? Dicen que desapareció después
asesiné a su esposa. También lo hubiera asesinado. Él me casaba. Nada. Pero murió congelado. ¿Has asesinado a alguien desde entonces? Solo demonios. Terminé de leerlo. Es de ti. Bueno, su ciencia aún es demasiado. Parece que refinó el proceso sustancialmente después fuera de lo común, pero tal vez incluso mejorarla. Creo que sé reproducirla. Frankenstein prometió crearte una promesa que rompió. Por eso una compañera, ¿no? ¿Viniste conmigo? ¿Querías que cumpliera la promesa de Victor Frankenstein? Suéltenlo. Tarea más grande, proteger a los humanos. ¿Entiendes qué significa ese diario para mí? Me engañaste. Sí, lo hice, pero tenía una... Es la crónica de cómo estoy vivo. ¿Qué soy en verdad? Eres un único y solitario. ¿De quién soy? Solitario ser, rechazado por tu padre y el resto de la humanidad. Es un libro que te diga eso. La Verius en... Y como resultado, la furia te invade. Tú no necesitas... Encontró un modo de revivir a todos los demonios que han descendido. ¿Qué? Almas. Solo no tienen alma los muertos. Poseyendo... Los cuerpos que no tienen... ¿Qué utilidad tiene poseer un cadáver? No tiene ninguna. Ima el cadáver. Naverius ha estado planeando esto por siglos. Solo si Renios, Víctor Frankenstein lo volvió posible. Hay cientos de miles de ellos. ¿Dónde? ¿Cómo sabes eso? He visto los cadáveres. Somos tus amigos, Adam. Nunca intentaremos... Sin duda entiendes que debe ser destruido. Mi circunstancia... Controlarte de nuevo. Pero si tienes el diario de Víctor Frankenstein... Las circunstancias han cambiado. Ana. Una científica. Debo... Tengo compañía conmigo. Un homo. Protegerla. ¿Qué? Luego te diré dónde buscarlo. ¿Qué quieres que hagamos? Sácanos de aquí. Ve por tu científica. Vuelve aquí y luego... Luego te llevaremos a donde quieras ir. Cometeré otra. He cometido muchas equivocaciones contigo. No...
Puso sus emociones a su sagrada tarea. Síguelo, Gideon. Usted ante... Gideon, en cuanto tengas el diario frente a ti. Destrúyelo. Sin duda te maldecirá. Él ya lo hizo. Sé quién eres. Y sé qué quieres que haga. Prefiero morir. Y no lo haré. Thank you.
que vuelva, dime qué hacer. Consola de secuencia de reanimación. Dado de reanimación, 0%. Excelente. Gracias, doctora Wade. Encontramos a la criatura. Mi reina. Señor, la criatura. Él, no criatura. Thank you.
ese lugar. Nos trajo aquí. ¡Démelo! Averius. Vuelta. Vine a destruirte. Frankenstein. Qué bueno tenerte de... Y a este lugar, la Orden de las Gárgolas. No lograrás. Debe sobrevivir y la humanidad con ella. Destruirme. Y tengo muchos otros lugares. Y en cuanto al orden y a la humanidad, es como este, por toda la tierra. Nada logrará parar su perdición, y menos un monstruo como tú. Muy tarde, doctora Wade. Ya tenemos todo. Acceso denegado. Lo que necesitamos de usted. Soy un príncipe demonio. Se arrodillarás ante mí. Siempre has querido al que tú. ¡Miles! Produciré cientos igual. He estado colectando cadáveres más. Espíritus de demonios que ahora traigo desde el infierno. Por siglos, cada uno alojará a las legiones de... Tú serás el primero y no estarás más en... Serás uno de nosotros. Y soledad. Kushiyasu, Kibai Sui, Nurai Maru, Inaeki, Laosuma. Poseídos. Destruyanlo. Su majestad. Destruyan a todos. ¡Súbate! ¡Decampe! Yeah.
Secuencia completa. Indomable cuerpo. Bienvenido, hijo mío. Has poseído un No soy tu hijo. Y este cuerpo es mío. No, es imposible. Tienes un alma. Jan. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Gran propósito. ¿Y me salvaste? Porque por fin encontraste tu... ¿Dónde está el diario? Ya no lo necesito más. Nosotros no pedimos la vida que se nos da. Yo luché por defender la mía, pero todos tenemos el derecho de defender esa vida. Y cuando las fuerzas de la oscuridad regresen a pelear por ustedes, deben saber que yo saldré siempre. Yo, asesino del ejército de mi padre. Yo, hijo de yo, Frankenstein. Thank you.
Frankenstein.